entusiasmo con el que hicimos todos los otros anteriores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy, mis queridos alumnos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, señorita Miriam. ¿Cómo está usted? Buenas tardes a todos los que están ingresando. Les damos la bienvenida. Estamos bien. Listo, listo, listo. A ver, tenemos entonces con nosotros un archivo de Excel, ¿verdad? A ver, todos me confirman si tenemos ya ese archivo de Excel con nosotros. La señorita coordinadora muy amablemente nos lo proporcionó. A ver, entonces, sí, tenemos nuestro archivo de Excel. Vamos a ir aperturándolo y yo voy compartiendo mi pantalla, ¿sí? A ver. Listo, a ver, a ver. Sí, ahora sí. Listo, ahora sí. Muy bien. A ver, vamos a preguntar entonces si estamos listos. A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? A ver, mi querido pueblo, mi querido público, ¿estamos listos o no estamos listos? Mira que el día de hoy te he traído, pues, te he traído una herramienta muy, muy especial. Te voy a dar como obsequio, te voy a dar como obsequio, ya, unos botones interactivos que te van a ayudar a ti o te van a servir a ti como plantilla de los ejercicios que hemos avanzado anteriormente. Es decir, estos botones interactivos que vamos a introducir se realizan con macros. O sea, el día de hoy vas a aprender a realizar macros de forma muy básica, de forma sencilla y que lo puedas aplicar pues en estas herramientas, en estas plantillas, en esta plataforma. Así que el día de hoy te voy a enseñar a usar macros y aplicarlo a la gestión del almacén, a la gestión de inventarios. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Estamos conformes o no estamos conformes? El día de hoy vas a hacer la primera macro de tu historia. Mira, la primera macro de tu historia vas a hacer el día de hoy, ¿eh? Así que vamos a ver. Bien. A ver, no sé si soy yo, pero en mi chat. A ver, en mi chat por aquí no los puedo ver. A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, pueden escribir por el chat, porque me parece que donde lo estoy abriendo no se puede visualizar. A ver, escriban hola en el chat, por favor, a ver, para ver que todo está conforme, de repente está deshabilitado la opción de que puedan escribir en el chat. A ver, hola, escriban hola, hola, sí, están. Ah, ya, ahora sí, ahí empiezan a aparecer. Ya, está todo conforme, ¿no? Porque de repente hay dudas y yo no sé si está habilitado o no está habilitado, así que ahora sí, todo conforme. Muy bien, miren mis estimados, vamos a empezar a insertar entonces aquí una función de búsqueda, ¿ya? Pero una función de búsqueda pues súper inteligente, es decir, le vamos a asignar una macro para que me haga la búsqueda cuando yo necesite encontrar algún producto del almacén. Entonces acá tenemos unos cuantos productos seleccionados y en base a ello vamos a establecer una búsqueda. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mira, lo primero que vas a hacer es copiar el título, ya vas a copiar el título de esta tablita, vas a ponerle control C y en la parte superior vas a pegarlo con control V o el famoso control V. ¿Ok? Listo. Una vez que lo pegaste, ahora lo que toca es, vamos a seleccionar los títulos de que hemos pegado, más una celda debajo, ahí está, más una celda debajo, y le vamos a colocar en la parte superior donde dice todos los bordes, ahí está, todos los bordes.
para que quede de esta manera, ¿no? Como una mini tablita, como una mini tablita. Ahí está. Y para diferenciar pues los colores, vamos a seleccionar todos los títulos y lo vamos a rellenar de un color verde oscuro. Verde oscuro. ¿Ya está? Muy bien, a ver. Hasta ahí, ¿están conmigo? Estamos hasta ahí. A ver, hasta ahí estamos o no estamos. A ver, hasta este punto donde hemos colocado la tablita de color verde. Listo, hasta ahí estamos. Mira que todavía no viene la parte complicada. Ahorita va a venir la parte complicada. Muy bien, estamos, ¿sí? Ya. Entonces, mira, para eso necesito conocer si ustedes en la parte superior, ya, para eso necesito conocer si ustedes en la parte superior tienen habilitada la ficha que se llama programador. ¿Ok? A ver, yo aquí en la parte superior tengo una ficha que se llama programador. A ver, programador o desarrollador según la versión de Excel, pues, que ustedes tengan. Entonces, a ver, ¿tienen habilitada esa opción? ¿Tienen habilitada esta opción que dice programador o desarrollador? ¿Lo tienen con ustedes o no? Esta de aquí. Programador o desarrollador. Según la versión de Excel, es como va a mencionar. Muy bien. Ahí un compañero nos dice que sí, efectivamente. A ver, los demás, ¿tienen habilitada esa opción o no tienen habilitada esa opción de programador? A ver, ¿la tienen o no la tienen? Si en caso no la tuvieras, ya, lo tienes que habilitar. Me parece que muchos se están conectando desde el celular nomás, ¿no? Por eso no contestan. Ya mira, si en caso no lo tuvieras, lo que vas a tener que hacer es lo siguiente. Vas a tener que ir a esta ficha que dice archivo, ¿ok? Archivo. Luego vas a bajar y vas a ir a la que dice opciones, ahí está, archivo opciones. Y cuando le das clic en opciones, ok, vas a darle clic en este cuadrito que se aperturó, le vas a hacer un clic donde dice personalizar cinta de opciones. Ahí le vas a hacer clic, donde dice personalizar cinta de opciones. Le haces un clic. Y cuando le has hecho clic, en la parte derecha aparece todo lo que está habilitado en tus fichas. Tienes inicio, tienes insertar, tienes disposición, fórmula, datos. Y es muy probable que aquí tengas la opción de programador o desarrollador, pero lo tengas deshabilitado, así como un casillero en blanco. Lo que tienes que hacer es hacerle un clic dentro del casillero, ahí está, para que se habilite el check. Y luego le das a aceptar. Entonces, cuando ya le diste a aceptar, aquí en la parte superior, ahora ahí puedes ver que efectivamente ya aparece esa ficha, programador o desarrollador. ¿Okay? Con cualquiera de esos nombres, tú lo vas a encontrar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Muy bien. Ahora lo que viene es, pues, grabar la macro. Mira cómo vamos a grabar la macro. Vamos a ir justamente a esta ficha que nosotros hemos creado, hemos aperturado, ¿ok? Le vamos a hacer un clic y en esta cinta de opciones que tiene, vamos a ir hacia la izquierda donde dice grabar macro. Ahí está. Ahí donde dice grabar macro, le vamos a hacer un clic.
Cuando tú le haces un clic donde dice grabar macro, se apertura un cuadrito. Este cuadrito de acá. Y te dice el nombre de la macro. Es decir, esta macro que vamos a realizar en estos momentos, ¿con qué nombre se va a grabar? Y lo tenemos que recordar siempre. Muy bien, entonces esta macro que vamos a realizar, lo vamos a grabar con el nombre buscar. Ahí está, con ese nombre. Con el nombre buscar lo vamos a grabar y le ponemos aceptar. Muy bien, entonces en este punto ya mi macro se está grabando. ¿Cómo sé que se está grabando? Porque aquí aparece la opción de tener grabación. ¿Te acuerdas que antes de esto decía grabar macro? Decía, ¿no? Grabar macro. Ya, pero ahora dice detener grabación. Eso significa que esta macro que estamos haciendo en este momento ya se está grabando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a aplicar filtros avanzados en estos cuadritos para que me busque todos estos productos que tenemos en el inventario según la descripción que yo crea conveniente. A ver, vamos a ir a la opción que dice datos. Ahí, datos. Bien, acá tenemos un icono que dice filtro, pero a su costadito hay otro icono que dice avanzadas. Muy bien, filtro y al costadito hay uno que dice avanzadas. A ese que dice avanzadas, le vamos a hacer un clic. A ese que dice avanzadas, le vamos a hacer un clic y se va a aperturar este cuadrito. Muy bien, ahora te dice, ¿cuál es el rango de la lista? Ah, ya, el rango de la lista es el siguiente, es mi tabla original, es decir, la tabla de color azul. Con todo y títulos, lo voy a seleccionar todo hasta abajo, hasta el último. Ahí está, hasta el último dato. Con todo y títulos, lo selecciono hasta abajo. Bien, ahí ya está seleccionado. Ahora, donde dice rango de criterios. Ahí le voy a hacer un clic también. Y el rango de criterios es la tablita verde, es decir, esta tablita acá, igual, con los títulos y una celda que tiene debajo, eso selecciono. Bien, esa es mi selección. Listo, ahora le pongo aceptar. Ya está. Selecciono lo de la tablita verde, selecciono las celdas de la tablita verde, clic derecho. Borrar contenido para asegurarnos pues que esté limpio de cualquier otra de cualquier otro texto, de cualquier espacio, etcétera, ¿no? Listo, ahora sí voy a detener mi grabación. Voy a ir a la ficha programador, voy a ir a la ficha programador y voy a hacerle clic donde dice detener grabación. Ahí le voy a hacer un clic, detener grabación. Muy bien, ahora mi macro ya se detuvo. Listo, ahora vamos a insertarle los botones, pero quiero saber si hasta ese punto, a ver, logrado o no logrado. ¿Estamos hasta ese punto o no estamos hasta ese punto? A ver, ¿cómo les está yendo, muchachos? ¿Cómo les está yendo? ¿Logrado o no logrado hasta ese punto? Recién entra, dice el señor Matías. ¿Por qué nos hace eso, señor Matías? ¿Por qué nos hizo eso? Muy bien, a ver, los demás, ¿logrado o no logrado? ¿Cómo va? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? A ver. ¿Logrado o no logrado? ¿O repetimos, repetimos? ¿Qué desean? ¿Qué desean hacer? ¿Repetimos o no repetimos? ¿O logrado? A ver. Ahí está, muy bien. Logrado, nos escriben por ahí. A ver las demás personas. Logrado, pero puede repetir, dicen. Ah, para que te asegures que lo hiciste bien. Ya está, muy bien. Listo, a ver los demás. ¿Logrado o no logrado? Si no, continuamos nomás. No continuamos. ¿Ah? Yo, al no responder, yo asumo que sí lo hicieron, que sí entendieron. Así que yo continúo nada más. ¿No? Muy bien, ¿ah? A ver, a ver, a ver.
Ya, vamos a continuar entonces, ya que la gente asume que está todo ok. Miren, ahora vamos a insertarle unos botoncitos, ya, vamos a insertarle unos botoncitos o un botoncito que me sirve a mí, pues, para realizar esta búsqueda que quiero hacer y lo tenga de forma interactiva, lo tenga de forma vistosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a ir a donde dice insertar, ¿okay? Donde dice insertar imágenes, ahí vamos a buscar imágenes, imágenes en línea, ¿ok? Vamos a buscar imágenes en línea, eso vamos a hacer, vamos a buscar imágenes en línea. A ver, vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue un momentito. Ahí está. Listo. Entonces, ahí me aparece toda una gama de imágenes, ¿ya? Pero lo que yo necesito es alguna imagen que me sirva a mí, pues, como un botón, ¿no? Como un botón al que yo presione y la búsqueda se haga de forma inmediata. Mira, ¿cómo inserto yo ese botón? En este buscador voy a escribir. A ver, botón. Botón hallar, voy a escribir. Botón hallar. Y presiono en. Cuando presionamos, cuando escribimos botón hallar, ahí te aparecen pues algunas alternativas. Ahí está, mira, para que pueda servirte a ti como referencia, ¿no? A ver, vamos a ver cuál me puede servir. Ahí está, de repente podemos buscar uno que tenga una lupita, ¿no? A ver, a ver. Botón buscar, vamos a escribir botón buscar. Botón buscar, vamos a escribir. Y presionamos enter. Ahí está. Esto está mejor. Esto sí que está mejor. Botón buscar, listo. Entonces, alguno de estos me va a servir a mí como un botoncito de búsqueda. Mira, este botoncito azul está bonito, está preciso con el fondo que tenemos justo de la institución. Entonces, vamos a hacerle un clic. Y acá seleccionamos insertar. ¿Okay? Ahí está. Aparece de un modo un poquito gigante. Vamos a reducirle el tamaño. Vamos a reducirle el tamaño. Ya está. Listo. Muchas veces, como estamos jalando una imagen en línea, aparece con un texto debajo que te indica que esa imagen viene con derechos de autor, ¿no? Así que seleccionas ese texto y le pones suprimir nada más. ¿Ok? Suprimir. Listo, mira, entonces este botoncito, ahí le reducimos el tamaño y lo colocamos al costado de nuestra tablita de búsqueda. ¿Bien? De repente, a ver, para que vaya a la par con el color de la tablita, vamos a ver si hay un color medio verdecito por ahí. A ver, está listo, también puede ser, ¿no? Puede ser, ¿ah? Pero vamos a dejarlo ahí. Ahí está. A ver, hasta ahí. ¿Insertaron su botoncito o no? Ver, a ver, a ver. ¿Pudieron insertar su botoncito? A ver, me indican. ¿Sí o no? Hasta ese momento, hasta ese punto. A ver, ¿logrado o no logrado? A ver, hasta este punto. ¿Logrado o no logrado? A ver. Mira que esto te va a servir a ti como una plantilla. Esto va a quedar a ti ya como plantilla para que puedas aplicarlo pues más adelante, ¿no? Cuando tengas un trabajo. El verde está chido, dice. Muy bien, entonces, el color que ustedes gusten, ¿eh? ¿Cómo, profe, cómo le puedo cambiar el color al botón? Mira, le haces aquí doble clic. Cuando le haces doble clic, en la parte superior se habilita esta cinta de opciones y hay una opción que dice color. Entonces, ahí tienes pues una gama de colores en la cual tú puedes transformar tu botón, ¿ves? Entonces, ya tú le puedes poner el que tú gustes, ¿no? Ese verde está chido, dice por ahí. Ese verde estaba chido, dije, vamos a ver pues ese color, de repente el original. Ahí está, bueno, el original me gusta a mí. Dije, vamos a dejarlo ahí. Listo, ahora, cuando ya insertaste ese botón, cuando ya insertaste ese botón,
Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer un clic derecho a ese botón, ¿ya? Le vas a hacer un clic derecho. Y hay una opción que dice asignar macro. Asignar macro. Clic derecho, asignar macro. Y cuando tú le haces un clic a ese que dice asignar macro, aparece ahí el nombre con el que hemos grabado el macro. ¿Te acuerdas que esta macro la grabamos con el nombre que dice buscar? ¿Verdad? Con ese nombre buscar lo grabamos. Entonces seleccionas ese nombre, le haces un clic, seleccionas ese nombre y le das a aceptar. Bien, entonces cuando tú le das a aceptar, cuando tú le das a aceptar, lo que ocurre es que ya ese botoncito está listo para ser utilizado. Entonces, mira, cuando yo me acerco con el cursor del mouse, cuando yo me acerco con el cursor del mouse hacia ese botón, mi cursor está en este modo, en esta cruz blanca, pero cuando yo me acerco hacia ese botón, mira lo que ocurre con mi cursor, se transforma en una manito, se transforma en una mano, ¿ves? Mira cómo cambia mi cursor cuando yo me acerco a ese botón. Ese quiere decir que ya está listo ese botón para ser utilizado. Muy bien, entonces vamos a ver. A ver, yo quiero, por ejemplo, colocar aquí en una búsqueda todo lo que tenga que ver referente a destornillador. Entonces escribo la palabra destornillador. Destornillador. Cuando escribo destornillador y presiono el botón de búsqueda, mira lo que ocurre. Voy a presionar mi botón de búsqueda y mira lo que ocurre en mi tabla original. Simplemente me muestra todo lo que tenga que ver con destornillador. ¿Ah? ¿Qué tal? A ver, ¿te salió o no te salió? ¿Cómo volvemos a la normalidad? Volvemos a presionar el botón de búsqueda nuevamente y todo vuelve a la normalidad. A ver, a ver, a ver. ¿Te salió o no te salió? ¿Logrado o no logrado? A ver, mira ese botoncito de búsqueda. Está pero genial, ¿ah? ¿Eh? Está cañón ese botoncito de búsqueda. Mira cómo te va a servir, cómo te va a ser de mucha utilidad ese botón. A ver, ¿logrado o no logrado? Mira lo que sucede ahora, mira lo que sucede ahora cuando yo escribo de repente, a ver, si yo busco todo lo que tenga que ver con tuberías, a ver, tuberías, a ver, busco y ahí me aparece, ¿no? Tubería de plástico, lavaderos, ahí está, muy bien, listo. A ver, vamos a hacer otro tipo de búsqueda, a ver, vamos a buscar por lote. ¿Qué pasa? A ver, por lote vamos a buscar todo aquello que tenga relación con el lote 214. A ver, quiero ver qué productos vinieron con el lote 214. Si yo pongo la búsqueda, no me sale nada porque tengo que colocarlo correctamente. Tengo que colocarlo lote 214. Sí, tengo que colocarlo, ¿no? Porque así es como me va a filtrar la búsqueda. Muy bien, entonces, a ver, busco todo lo que tenga que ver con el lote 214 y ahora sí me sale, mira, ahora sí me sale. Entonces, todo lo referente al lote 214 tiene pues estos artículos. En ese lote 214 vinieron esos artículos. Ahí está. Muy bien, a ver, de repente puedo hacer una búsqueda con todo aquello que comience con el código TU. A ver, quiero ver todo aquello que comience con el código TU. Muy bien, a ver, busco y muy bien, ahí me está haciendo la muestra de todos aquellos productos que empiezan con el código TU. Entonces, ya saben, muchachos, acá puedo hacer la búsqueda. A ver, el stock, a ver, vamos a ver el stock. Quiero buscar todo aquel stock que ya esté pues por debajo de los 25, a ver, o debajo de los 50, a ver. ¿Qué productos tienen un stock por debajo de los 50? Es decir, a ver, si pongo menor de 50, a ver qué ocurre, ¿no? Escribo menor de 50, ¿me hará la búsqueda? ¿No me hará la búsqueda? A ver, ahí está, mira, me seleccionó todos aquellos artículos del almacén
que tienen un stop ya menor a 50, es decir, 50 unidades para abajo, ¿no? Este tiene 45 unidades nada más, este tiene 15. Entonces puede ser una alerta, ¿no? Puede ser una alerta para mí. Yo puedo colocar en el stock, a ver, uy, ¿cómo vamos en el stock? A ver, todos aquellos productos que estén por debajo del 20, a ver. Entonces escribo acá, menor a 20 de stock, busco y efectivamente tengo un artículo que ya me queda 15 nada más. Entonces ya yo tengo que empezar a tomar las medidas respectivas, ¿no? Tengo que tomar mis previsiones, volver a hacer un nuevo pedido, analizar pues qué tan rápido se vende ese producto para ver si tengo que pedir o no pedir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mira, todo lo que esta función, todo este botoncito te puede ayudar con tu almacén, con tu inventario. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? A ver, coméntame, coméntame. ¿Qué te pareció esta herramienta? ¿Qué te parece esta herramienta? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Interesante o no interesante? A ver, a ver. ¿Cómo ves esta herramienta? De mucha utilidad, de poca utilidad, bastante útil, interesante, nos dice la señorita Miriam, efectivamente, ¿no? Mira, todo lo que vas a poder hacer. Y no necesariamente, pues tiene que ir ligado al almacén, ¿no? Tú puedes aplicar este tipo de metodología, este tipo de búsqueda con cualquier archivo que tú tengas a tu disposición. Si tú trabajas con base de datos, si tú trabajas con registros, si tú trabajas pues en tu propio emprendimiento de repente y tienes varios artículos, insértale pues este botoncito que te va a dar pues un vistazo más elegante. Pues no, mira, no es lo mismo hacer una búsqueda de un archivo en un archivo que tenga pues las fórmulas acá, ¿no? Entonces simplemente con tu botoncito ya estás en otro nivel, pues no, estás yendo a la vanguardia. Muy bien, entonces a ver, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos ahí? Hasta ahí. Hasta este punto, ¿estamos o no estamos? Ver, a ver. ¿Estamos o no estamos? Hasta este punto. A ver. Ya, miren, ahora vamos a pasar a la siguiente pestañita que dice cálculo de estado óptimo de pedido, de cantidad óptima de pedido. Y este ejercicio, si tú no lo recuerdas, ya lo hemos hecho. Este ejercicio, nosotros ya lo hemos aplicado, ya lo hemos resuelto, ya si no lo recuerdas, ¿no? Ya hemos hecho este ejercicio, ¿te acuerdas? Cuando hicimos cantidad óptima de pedido, le aplicamos una fórmula, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no te acuerdas que hicimos esta formulita? Entonces, también podemos nosotros automatizar la fórmula para que esta cantidad óptima de pedido salga de manera inmediata, ¿no? Salga de manera inmediata, simplemente colocando pues los datos donde en la posición donde debe ir, podemos nosotros hacer esta función de cantidad óptima de pedido. A ver, entonces mira, acá justo tenemos los datos y vamos a aplicar pues, a ver si con unos botoncitos la fórmula me sale de manera inmediata, ¿no? Entonces vamos a ver si la fórmula me sale de manera inmediata. Bien, nuevamente entonces, pero previo a eso voy a tener que ordenar, voy a tener que ordenarlo para que pueda aplicar la fórmula de manera directa, ¿no? Entonces, a ver, todo esto que tenemos aquí, vamos a trasladarlo en una tablita, ¿okay? Entonces, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a escribir aquí. Demanda, demanda, ¿no? Acá, demanda escribimos. Tu símbolo de la demanda es la letra D, ¿no?
¿Recuerdas? El símbolo de la demanda es la letra D. Profe, ¿cómo sé que es la D su símbolo de la demanda? Porque acá en la parte superior te dice, pues, acá cada uno de sus siglas, ¿no? Que representa esa letra. Muy bien, entonces demanda va a ser la letra D. El otro que tenemos es días a estudiar. Estos días eran los días años, ¿no? Los días años. Los días años. Que te indicaba cuánto tenemos que considerar para ese periodo. 360, 365, ¿no? Ahí el ejercicio te lo mencionaba. Muy bien, el que sigue tenemos nosotros el costo por pedir. Muy bien, vamos a colocar acá entonces costo por pedir. ¿Ah? Costo por pedir. ¿Qué letra es costo por pedir? ¿Qué letra era costo por pedir? ¿Se acuerdan? A ver. Costo por pedir, lo tenemos aquí en la parte superior, era la letra S. El costo por pedir es la letra S. Ahí está, muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos costo por manejo. Ahí está el costo por manejo. Costo por manejo. ¿Está? Muy bien. ¿Qué letra era este costo por manejo? Esta costo por manejo era la letra H, ¿no? Letra H. Ahí está, costo por manejo. ¿Qué más tenemos? Tenemos tiempo de espera. Ahí está, muy bien. A ver, vamos a colocarle acá tiempo de espera. Tiempo de espera. Muy bien. ¿Qué letra era tiempo de espera? A ver, me ayudan. Vamos a ver si están ahí en el chat. Vamos a ver si están activos en el chat. ¿Qué letra era? Tiempo de espera. A ver, a ver. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ahí te lo dice, ¿eh? Ahí lo dice. Vamos a ver si estás viendo el archivo o no estás viendo el archivo. Gánate tus puntitos. Mira, hoy en nuestra última clasecita, acumula todos los puntos que puedas porque con tu certificación va a salir, pues, esos puntos adicionales. Con buena nota vas a salir en la certificación. Muy bien, a ver. Tiempo de espera. A ver, tiempo de espera. ¿Qué letra era? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ahí lo dice en el cuadro también, ¿ah? ¿Eh? Tiempo de espera. A ver, a ver. ¿Qué letra es tiempo de espera? Acá lo dice, ¿no? Mira, acá está. Tiempo de espera es la letra L. Muy bien. Tiempo de espera. Acá le colocamos la letra L. Muy bien. ¿Ah? Listo, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué es lo último que tenemos? Tiempo de espera. Costo por unidad. Muy bien. Costo por unidad. Entonces aquí le vamos a colocar costo por unidad. ¿Sí? Costo por unidad. Y el costo por unidad era la letra C, ¿no? La letra C era el costo por unidad. Ahí le vamos a colocar la letra C. Listo. Entonces, ya está listo. Vamos a seleccionarlo y vamos a, junto con una celda que tiene debajo, también lo vamos a seleccionar y le vamos a poner todos los bordes. Ahí está. Todos los bordes. Bien. Entonces, esto, a ver, vamos a darle pues un estilo bonito. Acá lo centramos. Le ponemos negrito. Vamos a pintarle un color bonito. A ver. Ahí está. Ya está. Bien. Entonces, ahí vamos a tener, acá vamos a introducir los datos y para que me arroje en este punto cuál es el Q óptimo. Q óptimo. Cantidad óptima de pedido, ¿no?
Eso es lo que yo quiero encontrar. Eso es lo que yo quiero hallar. Bien, pero vamos a ver acá. Vamos a darle pues un estilo bonito. Sí. ¿Dónde está? Listo, está. Aquí queda acá. Mira, entonces lo que necesitamos es lo siguiente. Yo necesito que cuando coloque la información aquí y presione el botón de hallar, automáticamente me arroje cuál es el resultado de este QO. ¿Ok? Entonces, simplemente trasladar la información que tengo, trasladarla a este cuadro, colocarle el botón buscar y que me aparezca de inmediato el resultado de la forma. Muy bien, entonces a ver, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Vamos a tener que hacerlo nuevamente con una macro. ¿Okay? Vamos a tener que hacerlo nuevamente con una macro. Entonces, para los que se perdieron el anterior, para los que se perdieron en la anterior, acá les vamos a mostrar cómo tenemos que hacer. ¿Ok? Mucho ojo, mucha atención. Entonces, vamos a grabar nuevamente una macro y para que quede para aquellos que no pudieron realizarlo. ¿Ok? Mira, vas a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte superior, vamos a ir a la parte superior donde dice programador. ¿Ok? Donde dice programador, los que recién van a empezar a hacer este tema, me indican por favor si tienen esa opción que dice programador. A ver, a ver, a ver. Indica si tienes esa opción que dice programador o desarrollador, cualquiera de esas dos, cualquiera de esos dos nombres. Si tú tienes la versión, si tú tienes la versión de tu Excel que dice 2016, 2013, es muy probable que lo tengas con el nombre de desarrollador. Pero si tienes la versión de Excel 2019 en adelante, es la opción de programador la que te va a salir, ¿no? Entonces, según la versión de Excel que tengas, aparece desarrollador o programador. Ya está, muy bien. Entonces, mira, en esa opción de programador, le vamos a hacer un clic, ¿está? Le hacemos un clic y nos vamos a ir hacia la parte izquierda en la cinta de opciones, donde dice grabar macro. Ahí está. Donde dice grabar macro. Ahí lo vamos a seleccionar. Bien. Cuando tú le haces un clic donde dice grabar macro, se abre este cuadro de diálogo, se abre este nuevo cuadrito en el cual pues vamos nosotros a insertar el nombre de la macro. Muy bien. ¿Cuál es este nombre de la macro? Vamos a grabarlo con el nombre de calcular. Ahí está. Vamos a grabarlo con el nombre de calcular. Muy bien, le ponemos a aceptar. Y ahora me cercioro que efectivamente mi macro se está grabando. ¿Cómo sé que mi macro se está grabando? Porque en la parte superior dice detener grabación. Lo dice detener grabación, te estás indicando que ya se está grabando entonces esta macro. Muy bien, y lo que yo tengo que hacer ahora es aplicar la fórmula de Q óptimo aquí para que cuando yo introduzca estos datos, presione el botón y me salga la fórmula inmediatamente. ¿Ok? Entonces, mira, como esta de Q óptimo, el que vamos a calcular es este de aquí, es este de aquí, ¿verdad? El Q óptimo que vamos a calcular es este de aquí, tiene raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcularlo de adentro y después sacarle la raíz. Bien, entonces mira, acá vamos a calcular. Vamos a escribir igual, ¿qué datos necesito? 2 por D por S. 2 por D por S, ¿no? Entonces me está diciendo 2 por la demanda y por el costo por pedir. Ahí, entonces vamos a hacer
esa fórmula. Vamos a abrir un paréntesis, dos paréntesis vamos a abrir y vamos a hacer lo siguiente. Me dice que coloque 2 por D. ¿Cuál es D? Acá justamente para esto hice mi tablita. Esta tablita de demanda, ahí selecciono esa celda, la que está debajo. 2 por D, que es demanda, y por S también. Por S. ¿Cuál es S? Costo por pedido. Entonces, esta celda donde va S dato. Muy bien. Cierro mi paréntesis. Y todo eso tiene que ir dividido entre, ¿entre cuánto? Entre H. Allá. ¿Y cuál es H? H es esta celda. Bien, esta celda de ahí es H. Muy bien. Ahí recién cierro mi paréntesis nuevamente y presiono Enter. ¿Ok? Muy bien. Va a salir ese dato, no hay ningún problema. Y aquí donde dice Q óptimo, acá donde dice Q óptimo, vamos a escribir igual. Raíz, raíz, doble clic. Y vamos a seleccionar esta celda donde está lo que acabamos de hacer. Esta celda es la N40, es para mí. No sé qué celda será para ti, donde lo has colocado, N40. Okay. Listo. Y presiono N. Muy bien. Para que no... Para que, bueno, ya ahí presiono Enter y ahora me queda de esta forma, ¿no? Ahora sí, cuando ya presiono Enter y ya hice mi fórmula, voy nuevamente a la parte superior. Voy a la parte superior y le coloco detener grabación. Detener grabación. Ahí está. Ahora sí, entonces esto ya puedo suprimirlo, ya lo puedo borrar. Y ya está listo, entonces... Mi macro para ser utilizado. ¿Qué me faltaría? O bueno, hasta ahí. ¿Cómo vamos? A ver, hasta ese punto, ¿logrado o no logrado? A ver, hasta ese punto, ¿cómo vamos? ¿Logrado o no logrado? ¿Cómo vamos? A ver. Ahí está. A ver, señor Matías, usted que empezó después, ¿cómo le fue? Ahora sí, ¿estamos hasta ahí o no estamos hasta ahí? Todo bien, ya, muy bien. Listo. Los demás también, a ver, pues, si tienen alguna duda, no tengan remedio en poder consultar, ¿eh? Ya sabes que acá las dudas se resuelven. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta insertar nuestro botoncito de búsqueda. Muy bien. Vamos a insertar un botoncito de búsqueda. Ah, pero antes de insertar un botoncito de búsqueda, también vamos a hacer una macro de tal manera que me ayude a mí a borrar todo. ¿Ok? También se puede hacer una macro para borrar toda la información. Así, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar nuevamente una macro. Vamos a grabar nuevamente. ¿Eh? Mira, vamos a ir a programador y nuevamente vamos a darle donde dice grabar macro. Ahí está, grabar macro. ¿Con qué nombre vamos a grabar esta macro? Muy bien, esta macro la vamos a grabar con el nombre de borrar. Ahí está, nombre de borrar. Así lo vamos a grabar. Bien, vamos a ponerle aceptar. Y voy a cerciorarme que mi macro se esté grabando. Muy bien, se está grabando. Porque ahora me dice detener grabación. Ya se está grabando. Bien, ahora, como ya se está grabando, voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a seleccionar la celda desde demanda hasta el último, que es costo por unidad. ¿Ok? La celda es en blanco, ¿eh? No donde están los títulos, la que está debajo. Voy a seleccionar esa celda desde demanda hasta costo por unidad. ¿Ok? Lo voy a seleccionar. Y voy a presionar una sola vez en mi teclado la tecla suprimir.
Presione una sola vez. Ahí está, ya lo presioné. Una sola vez la tecla suprimir. ¿Ok? Ahora, donde dice cantidad óptima, ahí arriba, arribita, no dentro de esta celda, sino arriba, donde hicimos el primer cálculo, ahí también vas a presionar la tecla suprimir. Y presionas. Y adentro, donde va ya el resultado final, donde dice Q óptimo, ahí adentro, también presionas la tecla suprimir. ¿Ok? Entonces hemos hecho tres presiones de suprimir, seleccionando toda esta tabla, seleccionando esta celda arriba de la fórmula y seleccionando esta celda donde va el resultado de la fórmula. ¿Ok? Ahora sí, ahí voy y detengo mi grabación. Detener grabación. ¿Ok? Listo. A ver, pregunto, ¿lo hicieron o no lo hicieron? A ver, ¿cómo nos fue? A ver, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Se logró o no se logró? A ver. ¿Cómo nos va hasta ese punto? Hasta ese punto, ¿cómo nos va? ¿Logrado o no logrado? A ver. Ya, mira. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar los botoncitos. Un botón que me ayude a calcular y el otro botón que me ayude a borrar. ¿Ok? Un botón que me ayude a calcular y el otro botón que me ayude a borrarlo. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir donde dice insertar, aquí en la parte superior donde dice insertar, hacemos un clic, buscamos imágenes. Imágenes en línea. ¿Ok? Imágenes en línea. Ahí está. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue. Ahí está. Aparezca el buscador. A ver. Listo. Ahí está. Entonces, mira, vamos a insertarle un botón que me ayude a calcular y vamos a insertarle un botón que me ayude a borrar todo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a escribir botón. A ver, botón calcular. A ver, vamos a escribir botón calcular, a ver qué nos ofrece, ¿no? ¿Qué gamas nos ofrece? A ver, botón calcular. Bueno, me parece que no hay uno interesante. A ver, ¿qué me sugerirían ustedes? ¿Qué me sugieren? A ver, ¿qué me sugieren ustedes para encontrar? A ver, un botoncito, a ver, bonito. Botón, ¿qué será? Botón. Botón hallar, ya hemos buscado con botón hallar también, ¿no? A ver, ¿qué me sugieren ustedes? Botón hallar, ahí está, este puede ser, ¿ah? ¿Eh? Botón hallar, mira. Mira. Está bonito, botón hallar. A ver, vamos a buscar uno que sea presentable. Mira, esta lupita, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ser esta lupita también. ¿Qué me sugieren ustedes? A ver, este check también puede ser, ¿ah? ¿Eh? Mira, y ahí se va cargando, pues, a ver, de los de arriba, a ver, de los de arriba están bonitos, ¿no? A ver, de los de arriba, a ver cuál puede ser. Este celestito puede ser, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede ser o no puede ser? O este verde, ¿cuál le colocaría? O la lupita. La lupita es para búsqueda, ¿no? Más que nada. Este puede ser. Este azulito puede ser celestito para allá. Entonces seleccionamos y le colocamos insertar. Ahí aparece en modo gigante. Lo que tenemos que hacer es reducirle el tamaño. Y listo. Vamos a colocarlo entonces aquí para que me ayude a calcular. Bien. Ahora, me falta otro botón. Me falta un botoncito que sea para borrar todo. ¿Okay? Para borrar todo. Entonces lo que vamos a hacer es ir
a la ficha que dice insertar, insertar nuevamente imágenes en línea, ya tú sabes, ya, imágenes en línea. Ahí está. Y vamos a colocarle la opción de, a ver, botón borrar, ¿no? A ver, botón borrar, ¿qué nos ofrece si escribimos botón borrar? Ahí está. Está bacán también, mira. ¿Cuál podemos utilizar? La X, podemos utilizar el tachito, este botoncito que dice delete, ¿no? Que es para borrar como el teclado. Puede ser, ¿no? Puede ser este icono. A ver, vamos a seleccionar este que dice delay. Muy bien. Ahí va a aparecer en modo gigante. Ahí está. Acuérdate que algunas imágenes vienen con derecho de autor. Entonces, ese texto selecciona y le pone suprimir. Ok, ya está. Entonces, esta imagen vamos a acondicionarlo al tamaño adecuado. Listo. A ver, y lo colocamos aquí. Ya está. Ya tengo mis botoncitos. Ya tengo mis botoncitos. Entonces, ¿qué me va a ayudar a calcular? Ya se me está yendo la voz. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Donde dice demanda, días por año, costo por pedir. Vamos a insertarle los datos de este ejercicio justamente que tenemos ahí con nosotros. Entonces, la demanda anual es 1000. Muy bien. Vamos a empezar por ahí. La demanda es 1000. Los días por año es de 365 días. Muy bien. Entonces, los días por año es de 365 días. El costo por pedir, a ver, costo por pedir, también lo tenemos aquí, costo por pedir es 10. Costo por pedir es 10, acá le colocamos 10. Y el costo por manejo es, costo por manejo, 250. Muy bien. Vamos a colocarle aquí entonces 2.50. Ahí está. El tiempo de espera. Tiempo de espera, 7 días. Muy bien, 7 días el tiempo de espera. Acá le vamos a colocar 7. Muy bien. Y el costo por unidad es de, a ver, vamos a ver, 15. Ahí está. El costo por unidad es de 15. Entonces acá llenamos nuestra información. ¿Listo? Entonces, cuando yo pues presione, cuando yo presione este botoncito que es para calcular, debe aparecer la información. Pero antes de eso, primero debo asignarle su MAC. Entonces, mira, a este botoncito voy a hacerle clic derecho y le voy a dar a la opción que dice asignar MAC. Muy bien. ¿Con qué macro grabé ese nombre? Ese nombre, si no me equivoco, lo grabamos con calcular, ¿verdad? Esa macro la hemos grabado con el nombre calcular. Seleccionamos entonces el que dice calcular y le damos aceptar. Ahí está. Bien, ¿cómo sé que ya está listo? Porque cuando yo me acerco con mi cursor del mouse, cambia a la forma de una manito. ¿Ven cómo cambia a la forma de una manito? Ya está. El de borrar, igualito. Clic derecho. Asignar macro. Esa macro lo grabamos con el nombre de borrar, ¿no? Entonces selecciono borrar y le doy aceptar. Ya está. Muy bien. Entonces ya lo tengo listo. Vamos a ver qué sucede cuando yo presiono este botón de calcular. A ver, le hago un clic y mira lo que sucedió. Ah, me calculó de forma inmediata cuál es la cantidad óptima de pedir. Es 89.44. O cuando nosotros hicimos ese ejercicio, nos salía 90, me parece, ¿no? 89 o 90, me acuerdo. Entonces, ya me hizo el cálculo que necesitaba. ¿Ven? Por ahí de repente en la macro nos faltó ponerle
quitarle los decimales, ¿no? Eso fue lo que nos faltó para que no estemos ordenando a cada rato, sino que en el momento que hacíamos la macro, esa celda debíamos haber configurado a 0 decimales para que nos aparezca un número entero. Pero bueno, ya está hecho. Muy bien, entonces presioné el botoncito calcular y ya me apareció toda la información. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si quiero ingresar una nueva información? Muy bien, para eso tenemos pues un botoncito que dice borrar. A ver, voy a presionar ese botoncito que dice borrar. ¿Y qué ocurre? Ahí está, toda la información que inserté en mi plantilla desaparece. Quiere decir que ya está listo cuando yo inserte una nueva información aquí. Cuando yo inserte una nueva información aquí, me va a aparecer pues la fórmula nuevamente el resultado acá, presionando mi botón de búsqueda. Muy bien, a ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les fue? A ver, coméntame, coméntame. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. A ver. A ver, a ver, a ver. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta herramienta? ¿Te va a ser útil o no te va a ser útil? ¿Cómo lo ves? ¿Interesante o no interesante? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? A ver, a ver, a ver. A ver, el señor Matías que ingresó al último. A ver, señor Matías, ¿cómo le fue? Coméntenos, señor Matías. ¿Cómo le fue con sus botoncitos? Ya está el video. Le salió entonces todo ok. ¿Sí? Todo ok salió. ¿Sí? Todo bien, todo preciso. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece esta herramienta? ¿Le va a ser de mucha utilidad o no? Ahí está, muy bien. A ver, a ver. Entonces, miren, ustedes pueden acondicionar todo lo que deseen, todo lo que deseen. A ver, señor Freddy, está levantando por ahí la mano. Señor Freddy, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda, señor Freddy, por ahí? Ya, nos está saludando, creo, señor Freddy. Ya, muy bien. Entonces, miren, como se han dado cuenta, pues, en estos dos que hemos hecho, ¿ok? Tú puedes acondicionar, mejor dicho, tú puedes establecer las condiciones que tú necesites, pues, para hacer la macro, ¿no? Puedes hacerlo para una función de búsqueda, de inventario. Entonces acá puedes encontrar pues el producto dentro de tu almacén con las características que gustes. O puedes utilizar los botoncitos para hacer cálculos de fórmulas. En este caso, para saber cuál es la cantidad óptima que hay que pedir. Entonces, no te asustes cuando por ahí veas el tema de macros, ¿no? Esto, lo que estamos haciendo aquí, señoras y señores, lo que estamos haciendo aquí se llama macros. ¿Ah? Insertarle esos botoncitos, ponerle pues unas funciones, ¿no? Presionarlos y que me arroje la forma. Eso es macros, mis estimados. Entonces, obviamente lo estamos haciendo a un nivel pues usuario, a un nivel básico, a un nivel sencillo todavía, ¿no? Pero es más que suficiente a este nivel, si te das cuenta, es más que suficiente para poder pues tú establecer algunas plantillas, ¿no? Por ejemplo, esta función de búsqueda, esta sí te va a servir como no tienes idea, ¿verdad? Ya viste con los ejemplos que hicimos, pues, que te va a servir a su totalidad, ¿no? ¿Te acuerdas que buscamos, por ejemplo, tuberías? Buscamos tuberías y presionamos nuestro botoncito de búsqueda y ahí me sale todo lo que tenga que ver con tuberías. Imagínate un archivo, el archivo de almacén nada más, imagínate. ¿Cuántos productos crees que tiene ese archivo del almacén? ¿Un solo producto o una sola línea de productos
son por lo menos como 100 o 150 registros, porque tiene pues un código, tiene una marca, tiene una serie, entonces todo eso se registra. Y ahora ponte a buscarlo, a ver. Entonces, si tú tienes esta herramienta implementada, entonces esa búsqueda se te va a hacer sumamente sencilla o mucho más simple, ¿verdad? Entonces, mira, también para que puedas hacer cálculos de fórmulas, rotación de inventario, todo lo que necesites, también puedes implementarlo. Entonces, esto ya va a quedar para ti como una plantilla. Va a quedar para ti como una plantilla para que en un futuro, lo puedas utilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, queda un último cálculo que es, pues, que es el método ABC. ¿Te acuerdas que hicimos el método ABC? ¿Te acuerdas? Entonces, lo que sí te sugeriría, es que, bueno, esto en realidad vamos a, se lo voy a dejar a ustedes para ver de qué manera, pues, ustedes podrían implementar algún botoncito que te ayude a resolverlo, ¿no? Acuérdate que este ejercicio se resolvía con los promedios, acá promedio. Entonces, a ver, a manera de que vayas practicando, pues, tus macros, ¿no? Puedes ir viendo cómo podrías implementar o qué podrías implementar en todo caso de aquí, ¿no? Ahí está, se trabaja con los promedios, ¿ok? Y con los artículos, con estos artículos de acá, lo pegabas y promedios, acá también lo pegabas en valores, ¿no? Acá lo pegadas en valor. Ya está. Acá le colocamos primeras y sin decimales. Ya está. Listo. Acuérdate que esto se trabajaba así. Muy bien. Y luego de ello venía la zonificación. ¿Te acuerdas? Zona A, zona B y zona C. Entonces acá tú tenías que calcular cuál era la zona A, cuál era la zona B. ¿Y cuál era la zona C? Ahí está, ¿verdad? Entonces, con esos tres cálculos, ya tú puedes hacer. Entonces, ¿cómo calculas la zona A? Multiplicadas. Ah, tenías que ordenar también acá. Tenías que ordenarlo, ¿no? ¿Te acuerdas? Había que ordenarlo de mayor a menor. Acá lo ordenabas de mayor a menor. Ahí está. Y recién ahí ya le aplicabas pues la fórmula, ¿no? Que era el porcentaje de cada zona por la cantidad de artículos, que era 15, ¿no? Entonces, acá la zona A era igual 15 artículos por 15%. ¿Ah? Para la zona B era igual a 15 artículos por 20%. ¿Ah? Y para la zona C era igual 15 artículos por 65%. Ya está. Esa era la distribución. Ahora, si te has dado cuenta, pues todo esto lo estamos haciendo así de forma manual y cada vez que insertemos unos datos. Cada vez que insertemos unos datos, nuevamente tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que separar a los artículos aquí, tenemos que poner a los promedios aquí, tenemos que establecer otra vez la fórmula, ordenar esto de mayor a menor, pero todo eso se subsana, todo este procedimiento se subsana insertando un botoncito que diga calcular nada más. Así de simple, así de sencillo. Con un botoncito que diga calcular, ¿no? Y grabando, obviamente, los procedimientos que hemos hecho,
te va pues a aliviar la vida cada vez que hagamos un cuadro como este. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo voy a dejar a ustedes para que practiquen, como les digo, para que vean pues de qué manera pueden insertar una macro, pueden insertar sus botoncitos, este archivo también lo voy a guardar. Ah, para cuando ustedes graben un archivo, cuando ustedes tengan un archivo con macros, para guardarlo hay que guardarlo de forma especial. ¿Ya? Tienes que ir a archivo, guardar como, ¿ya? Y le das la ubicación de tu computadora, de tu carpeta donde tú grabas tus archivos. Y acá lo vas a grabar como libro de Excel, pero libro de Excel habilitado para macros. Así lo tienes que grabar, ¿ok? Tienes que grabarlo como libro de Excel habilitado para macros. ¿Para qué? Para cuando en un futuro lo vuelvas a abrir, puedas utilizar los botoncitos o los botoncitos estén activos para nuevos cálculos y todo lo que necesites trabajar. ¿Ok? Tienes que trabajarlo con, tienes que guardarlo con esa opción de libro de Excel habilitado para. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Muy bien, listo muchachos. Entonces, de esta manera, de esta forma, pues, le voy a dar ya a culminar a la clase mi voz. Mi voz no aguanta unos minutos más, me van a tener que disculpar. Sin embargo, sí quiero agradecer a todos ustedes, muchachos, por estas 6 sesiones que me han venido acompañando y han venido, pues, siguiendo nuestras clases en su desarrollo, ¿no? Entonces, yo deseo de todo corazón que, pues, les vaya muy bien en todo lo que se proponga y que esto que acá, esto que aprenden aquí en clase lo apliquen en su centro de labores o en su centro de estudio. Muy bien. Entonces, muchachos, de todo corazón, agradezco por todas estas 6 sesiones que me han acompañado. Lo hemos pasado bien, nos hemos reído, nos hemos divertido y lo más importante es que hemos aprendido. Bien, entonces voy a la señorita coordinadora también.